Hi, teacher. Good All evening. right. Hi, Walter. Good evening. Hi, class. How are you, Walter? Good, teacher. You're good today? How was your day at work? Hi, good evening. Hi, Paulina. Welcome back. How was your day? ¿Cómo estuvo su día en trabajo? How was your day at work? Good. It was good. Oh, interesting. Teacher, estaré un rato de oyente. Estoy cenando aún. Okay. Don't you worry. Go ahead. Vamos a ver. I already have Fatima in the class, Mario, Paulina, and Walter. Let's wait for your classmates. Teacher. Yes. This is my daughter. Let me see your daughter. Daughter. Hey, hi. How are you? I'm fine, and you? How are you? I'm pretty good today. Nice of meeting you. Nice to meet you too. Hey. And yeah. I know that you are teaching my father English. Yes, that you know, and he is a great student. He is. So say congratulations to your father. Thank you. He's doing best. He's doing his best, yes. And he's doing it well, you know. He's learning very fast. Yes, so yes. try to practice with him, okay? Yes, when we have time, we try to speak a little bit. Yeah, so that's nice. That's really good. What's your name? My name is Jennifer. And okay, you? Jennifer, Elena. Elena, yes.
Hey, nice to see you and to meet you, Jennifer. Thank you. You're welcome. Oh, hey, Walter, she's very cute and she speaks very good English. Wow. Amazing. No, lo es, ya es conversacional, ya lleva una conversación normal. Wow, amazing. Muy bien, Walter, lo felicito por esa chica que hace tiene. Como 2 años, creo. No, como 3 años la llevé a E4CC. Ah, E4CC. Yo estuve en E4CC. Yo trabajé también en E4CC. I was there. Yeah. So, qué bien, sí. Créame que lo hace muy bien. Lo habla muy bien. Solo yo me he quedado, no me fluye. No, claro que no, Walter. Va avanzando muy rápido. Va paso lento, pero seguro. You're doing a great job. Ojalá que aprendamos algo. Claro que sí. Claro que sí, intercambien ideas, conversaciones. Poco a poco se va agarrando la confianza, the confidence. Y aquí estamos, cualquier cosa para ayudarnos entre classmates. Y aquí está la teacher también. Ay, yo no veo a los demás. ¿Qué se me hicieron? Fátima, where are you? Brian? Mario? Solo Paulina nos ha dicho hi and Walter. ¿Dónde andan, chicos? Hi, Mario, ¿cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Llegando, pero ya estamos vaya, en perfecto. Catalina. No se preocupe, acomódese mientras está listo para la English class. Luego le damos con todo. Vaya, ya vienen los compañeros, ya van llegando. Solo teníamos 6 en la clase. Muy bien. Ok. ¿Dónde están los demás? ¿Y qué día es ahora? ¿Es viernes? ¿Es asueto? ¿Dónde están los demás? Mañana será asueto. Mañana. No, pero mañana tenemos clase. We have class tomorrow. No lo va a dar libre. No nos van a dar libre. Pero no, no hay problema. Don't you worry. No, está bien. Quiero ver qué recordatorio. No, no. Nada de recordatorios en el chat. ¿Qué dicen en el chat? Oh, Henry, oyente. Hello, Sonia. Welcome back. Pero nadie nos ha escrito en el chat. Ahí van llegando ya. Ahí sí ya vienen. There we go. Vienen. Hi, Leonel. How are you today? Hola. Hi, teacher. Hello. Welcome back. Tal vez tiene tamales. Right. Hello, Kevin. Por ahí escuchamos a Kevin. Antonio, ya viene por ahí. Hi, Antonio. Brian, ya llegó a la clase. Good evening, good evening, Kevin. Karen también, ya llegó a la English class. Ruth, ahí está. Ya la podemos ver. Hi, Ruth. Hola, teacher. Hi. Hi. ¿Cómo estamos, Ruth? Very good. You're very good today. Excellent. Vaya, vamos a dar inicio a clase. Ya casi vamos finalizando este módulo, concluyéndolo. Hasta hoy lo hemos hecho muy bien. You have been doing a great job, you know. He visto su progreso desde la clase 1, que eran un poco shy, no querían hablar. Ya vamos a la clase number 16 in today's evening. We are going to cover the topics from class number 16. And I can see the difference, you know. So I motivate you to continue practicing. Okay. In today's class, as you may remember, we have been covering, well, the first topic from section number 4, unit number 4. Do you remember the name or the title of section number 4? What was the title from section number 4? Who can remember? What was the title from section number 4? ¿De qué se trata la section number 4? Who can remember? Reporting. No problem. Exactly, Leonel. Reporting a problem. If you remember, in yesterday's class, we were thinking about the possible or the most
common problems that we report at the workplace. You were thinking about what are the most common issues, for example, the internet connection, if you go and you want to use the printer, and if it is not working, how do I call tech support? How do I report an issue? Okay, so let me take you back to yesterday's conversation or yesterday's class, and we are going to remember about the vocabulary that we were thinking about. Quiero ver es este. Tomé esta picture de WhatsApp. La hicimos ayer. This was the first one. Decíamos, for example, what are the teachers' most common issues? As you may see, we are teaching using this type of resources. Zoom, we have the online class by using this program, Zoom. Sometimes, if I want to report an issue, I can use this type of expression. Hey, hi, this is the teacher. You know, technical support, I want to report an issue. And the person in charge of technical support or the person who is assisting me, he or she can ask me some questions. Hey, what is the issue? You know, Zoom doesn't seem to work. My computer is not working. What is the issue? I only see that the screen is frozen. You know, I cannot access this website. I cannot access the platform. So what is the issue? Me preguntan, ¿cuál es el problema? I guess I am having internet connections issues. Okay. Hey, look. I was trying to teach my class today, but I don't listen to my students. This is the issue. Hey, you know, we are trying to complete the exercises, but I cannot access the platform. Okay. Esa sería como la descripción. The description. La descripción, ¿sí? El problema que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo voy a iniciar mi solicitud? Esta parte que recopilamos ayer ya es el problema. Pero no voy a ir de golpe a decir el problema. ¿Ok? Hey, tech support. Zoom doesn't seem to work. Si no, necesito ser amable. I'm gonna be requesting, making formal requests to people in charge of the tech support department. En eso nos vamos a concentrar ahora. Todo este vocabulary aplicado a el equipo de los que están en el área de las máquinas, trabajando, manufacturando, ¿verdad? Aquellos que están en otra área, probably, trabajando con computers, printers, the internet connection. You can use this other type of vocabulary. In my case, that I need to work using this tools like Zoom, like the PowerPoint presentation, the platform, the internet connection, I can have this type of issues, right? Bueno, entonces, este es como el repaso de ayer. La recopilación de vocabulary that we did. ¿Sí? Recopilar vocabulario concreto. Esto vamos a usar en la clase de ahora. But let me see how many students are we as of right now. No, aún falta, por eso no puedo revisar asistencia siempre al inicio. Demos unos 5 minutos más. And then we are going to move on to the first activity that we have. Okay, so take notes class. This is class number 16, not right. This is class number 17. 17, hoy que es miércoles. Yes, right.
Jueves, viernes, lunes. Entonces, sí, clase, vamos por la 17. Pensé que íbamos en la 16. Not really. This is class number 17. So, what are we going to learn in today's class? I am going to give you some examples on how we can use this structure. Would, like, to, in order to make requests. Empecemos con el tema. Would like to es una estructura agrupada que no me puede servir separada. Yes? Claro, yo puedo ocupar solamente el would. Hi, Denise, welcome. Bienvenida. Aproximadamente una hora solo de oyente. All right. Gracias por si paso la asistencia. Ahí voy a estar pendiente, ¿ok? Don't you worry. Bueno. Bien. Vale, ¿qué les decía? Analicemos la estructura. Would, lo puedo ocupar separado. Yes, of course. Pero esta palabra por sí sola es un auxiliary verb. Los verbos auxiliares en sí no tienen un significado. ¿Okay? ¿De dónde proviene would? ¿Qué significa would? ¿En qué tiempo está? ¿En presente o pasado? Porque si se acuerdan, tenemos auxiliares en presente y auxiliares en pasado, que la redacción del auxiliar está en present form or in the simple past form. ¿Ok? Would viene de will. ¿Cuál es el pasado de will, de este verbo auxiliar? Es would. Por ejemplo, ¿cuál es el pasado del auxiliar can? Could. Sí, ya ven que todo tiene un significado, pero aislados estos auxiliares no tienen un significado. Entonces, ¿qué le agregó al auxiliar? Le agregó un verbo base y este verbo sí tiene significado. What is the main verb of this structure? ¿Cuál sería el verbo entonces, clase? The verb. Like. Like, y agregándole, miren el to. ¿Necesita ir el to? Sí, vamos a ocupar el like to. Like to. Todo esto, entonces, en conjunto, no lo vamos a separar. Luego de el to, me indica que necesito escribir un verbo en su forma base. Miren este tipo de petición que voy a hacer, solicitud. I would like to report an issue. Me gustaría reportar un problema. Ya vieron el verbo. Entonces, teacher, ¿significa que tengo tres verbos en la oración? ¿Qué piensan? What do you think about this? ¿Sí o no? What do we have here? Would. We have like. And we have report. Do we have three different verbs in the same idea or not? What do you think? Dos verbos, un modal. Modal verb. Dos verbos, un modal. Ok, interesting analysis. What did I do? Ahí está. Pero no lo vamos a tomar como dos verbos, un modal, sino lo tomaría como una estructura fija, que sería sin el sujeto, esta. Would like to. Y paso a tener solo un verbo. El verbo report. Yes. Would like to es algo fijo, junto, que no se puede separar. I don't know if you remember. Ya vimos
otra estructura gramatical que no la podíamos separar. Yes? ¿Se acuerdan del verbo have? To. ¿Sí? Have to, que no lo separábamos, porque si lo separábamos, el have expresaba el qué. Tener. Una pertenencia, una posición. Y si yo le agregaba el tú, ¿será que significaba que algo me pertenece? Not right. ¿Qué expresaba? Look. Exactly. Entonces lo mismo nos pasa. Si yo separo la expresión would like to con el verbo like, ¿cuál es la diferencia entonces entre el conjunto de would like to? ¿Qué quiero decir cuando ocupo esa expresión? Una solicitud o una petición, request. ¿Sí? Pero si ocupo el verbo like, aislado, solito, estoy solicitando algo. Not right. What am I expressing? ¿Qué expreso entonces? No es el verbo gustar. Gustar, ¿verdad? Los gustos. Likes. Gustos. Y puede ser en negativo también. Dislikes. ¿Sí? Ya ven, entonces, cuando le agrego. Toda una estructura junta, ya cambia el significado. Would like to es para hacer solicitudes. El verbo like, to express likes and dislikes. If I use the expression have plus to, I am expressing obligations. If I use the verb have by itself, I am expressing possessions, that something belongs to someone. Ya desglosamos todo, dimos explicación. ¿Qué se trata esto? Creo que gramaticalmente así nos quedaríamos. De ahí solo práctica. Practice and practice. What is the correct pronunciation? Listen. Would. 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 Ajá. Would. What happened to this L? Ah, okay. We can say that letter O, it doesn't have that strong sound. And letter L, would. Good. Would. ¿Ah? ¿Cómo que hagamos esto? Would. 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 I have a question. Go, please, Franco. Teacher, esta es una, dice, una estructura permanente. El sí. Would like to. ¿Siempre va a ser así o, digamos, se puede cambiar por otro verbo? Por ejemplo, would want to. No, ya es algo que no puedo cambiar. Like es el verbo fijo con would, like to. Ajá, siempre va juntos esos tres, siempre. Así. Vaya, ¿sabe qué es lo que va junto? Va junto esto, el like to, similar a have to. Lo que podría variar es esto, mira, Franco y clase, el verbo auxiliar. ¿Sí? Pero okay. Sí, tengo otras formas para expresar peticiones y ya las vamos a ver más adelante. But in this case, me pide que analicemos solo una. ¿Sí? I am going to present. Les presento las diferentes opciones para hacer solicitud. Esta es una de ellas. Class number 17. Oh, right. Any other question? ¿Qué otra pregunta les surge al analizar esto? Any other question? Sí. Mm-hmm. No questions. Más adelante vendrán, ya van a ver. You will see. Okay, so ways to report an issue by using the structure would like to. Let me present some examples, but in a different context. As you may see, if you go to your student's book, student's manual, you're going to find a conversation. But before we read the conversation in practice,
I need you to take a look at the questions that we have right here. Primera pregunta. What is the most common problem with printers? How often do you use them? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué herramienta tecnológica estamos hablando? Impresora. Las impresoras. So, what is the most common problem with printers? Pensemos qué problema nos ha dado una impresora alguna vez. What is the most common problem with printers? Yes. Atasca de papel. Ay, how do you say that? ¿Quién se acuerda cómo se decía atasco de papel? Making a strange noise. A strange or funny noise. ¿Se acuerdan de eso? Bien, vámonos al libro. Making a strange or funny noise. All right, aquí está. Oh, no, not really. Ese no es su libro. Este es su libro. No clases, no es eso. That is for kids. Este sí es su libro. Aquí están, miren. Creo que hablaba de las impresoras. Era más adelante. Revisemos. Yo leí eso, yo lo leí. ¿Dónde estaba? Oh, it's right here. Let me see, hablaba de específicamente de las printers. No, probably the at the paper is too thin printer. Paper is, I remember that one. Paper is tough. Let's try here. Aquí está, chicos. Sí lo vimos ayer. Bien. Tell me about the printers and the most common issues with them. ¿Qué pasa con las impresoras? What are the most common issues or problems? Paper stuck in printer. Paper stuck in printer. What else? ¿Qué más pasa con las printers? How do you say cartuchos? How do you say the colors of those ones? Cartuchos, de color. ¿Cómo dicen cartuchos? Mancha de tinta, teacher. All right, mancha de tinta. How do you say mancha de tinta? ¿Se acuerdan que ocupábamos la palabra que está derramando tinta? ¿Cuál era el verbo que ocupaban ayer? Busquen por acá la idea con el aceite. Muy bien. Spill. Solo que ellos no botan aceite, sino tinta. How do you say tinta in English? Ink, very good job. Probably the printers spill ink. That is a very common issue. The paper stuck in the printer is another one. A missing cartridge. Les pongo por aquí cómo se dice cartucho. Cartucho. The spelling sería rich. Cartridge, cartucho. Muchas veces no recuerdo cuál es el que, si hace falta el cartucho de ese color, ya no imprime. ¿Cuál es? I don't remember the color. Creo que es el negro, ¿verdad? If you don't have the black cartridge in the printer, it doesn't work the same. But I don't know if that is the one. Creo que ese es el que, si falta ese, ya no imprime. Probably it's a black ink that we are missing. Jess? ¿Cómo se pronuncia cartucho? Cartridge. Es como, dividan en dos partes. Los cartridge. Plural, rich. Cartridge.
Cartridges. Singular plural. Vale, entonces veamos de qué está hablando Mike. Alright, otra vez me llama la atención. Tengo Mario en María. ¿Será que hay un Mario y una María? ¿O es María? María. Look. I have Mike right here. I have María en Mario. ¿Qué será? ¿O será María? Bueno, averigüémoslo. Let's find out. Listen to the conversation in which you will listen about a way to report a problem using formal language. Okay, here we go. Vámonos con la conversation. Mike Hernandez. Esta es otra cosa, ¿saben? La pronunciación de ciertos apellidos en inglés puede ser tal cual nosotros lo tenemos en español. Mike Hernández. Muchas veces se hace la adaptación de la pronunciación. En este caso, como veo que el nombre lo están diciendo en inglés, adapto también la pronunciación del apellido a inglés. Mike Hernández. Mike Hernández. Yes. ¿Qué departamento es este? Mike Hernández. Creo que es informática y tecnología, si no me equivoco. Ah, ¿qué piensan? ¿Cuál es ese departamento? Por ahí van, muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Será lo mismo que technical support? ¿O de qué es esa abreviatura? Vamos. IT department. ¿Qué es eso? No hay idea. Sería como de informática. Exacto. Porque en algunos casos a nosotros cuando nos está fallando lo de la contraseña o algo, siempre dicen, vamos al IT. Muy bien, el IT, IT o IT. Entonces viene de, muy bien, tiene que ver con informática. ¿Y cómo lo traduciríamos? Como information. Bueno, mejor déjenme asegurarme para no darles información correcta. Ah, pues sí, tenía razón. Information. Oh, let me write it in lowercase. Information technology. ¿Sí? Los chicos de soporte técnico están dentro de este departamento. IT department. ¿Sí? Los chicos de soporte técnico están dentro de acá. Entonces, Tech Support no es un departamento, sino es una de las funciones que el personal hace, dar soporte técnico. Pero el departamento es el de tecnología. IT Department. So, Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is... ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo se presenta alguien o cómo empieza la conversación en el teléfono? This is María Ochoa from accounting. ¿De qué departamento es María? What is the department of María? Contador. Ah, pero the name of the department? What is the name of the contaduría? There you go, Brian. This is María Ochoa from accounting. Oh, listen, I would like to report problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Mike, is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. ¿Sí? Entonces, sí, era María, no era Mario. Aquí aparece Mario.
Pero es ella que sigue hablando. ¿O quién dice? ¿Quién es Mario? ¿O será Mike? Creo que corresponde Mike, ¿verdad? Corrijamos ahí entonces. Ese no es Mario, es Mike. ¿Quién va a ir a chequear la impresora? Sí. Tiene lógica ahora. Es Mike. Mike. Aquí en lugar de María es Mike. Vale, otra vez. Listen to the conversation. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, vamos clase, practiquemos. You listen and then you repeat. 3, 2, and 1. Mike Hernandez, IT department. Mike Hernandez, IT department. Estas como son abreviaciones, las mencionamos una por una de las letras. IT department. IT department. Okay. Hello, Mike. Hello, Mike. Hello, Mike. This is Maria Ochoa. This is Maria Ochoa. Okay. This is Maria Ochoa from accounting. This is Maria Ochoa from accounting. La T no suena. Accounting. Accounting. I would like to report a problem. I would like to report a problem with my printer. With my printer. Vamos, quiero escucharlo seguros. Otra vez. I would like to report a problem with my printer. I would like to report a problem with my printer. Este verbo lo escucho como report, no, report. Sube la entonación. Report. I would like to report. Muy bien, report. What is the problem, Mrs. Ochoa? What is the problem, Mrs. Ochoa? What is the problem, Mrs. Ochoa? Entonación baja en este tipo de preguntas. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working. And it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Muy bien, Henry. In the control panel. Yes. It says service. Also, there is a red light on the. Vaya, tiene razón. Aquí empieza con vocal. Entonces, en D, on the error. Button. Muy bien. Button. I would like you to come soon to check it. I would like you to come soon to check it. I see.
I see. I'll be there right away. I'll be there right away. Muy bien. Ahí vamos lentos pero seguros. ¿Cuáles son las dos solicitudes que hace María? Read the conversation and tell me about the two requests that she is making. Solicitud número uno, ¿qué pide ella? I would like. ¿O qué reporta? Ajá, yes. A problem with my printer. My printers. ¿Qué otra? I would like you to come check it. And check it. Muy bien. Me gustaría reportar un problema con mi impresor. Me gustaría que vengas o que vinieses pronto a revisarla. Vean la conversación. Es una conversación muy, muy cordial entre ambos, ¿sí? Nadie está dando órdenes al otro, sino están intercambiando información de una manera amable, yes. They are being very polite, okay. Probably we are going to practice this conversation later on because we need to present this piece of information at the beginning. Ya vimos dos ejemplos y ahora les presento ideas, contextos que tal vez hemos vivido. Vamos a ver acá. Look what we have right here. A ver. Ay, no. Quiero la misma pantalla. Go, please. I'm listening to you. Dígame. Who has a question? Ahí me quedé pendiente. ¿Quién tiene preguntas? Teacher, en el cuadro anterior, en la segunda requisición, se cambiaba el tú después del you. I would like you to. Ah, ok. Sí, ¿por qué lo hacemos? Si se fijan es... Siempre lleva el tú, el like and tú. Solo que le pusimos el you. Porque acá es una petición más directa. ¿Quién lo va a hacer? Mike. Me gustaría que tú, Mike, vinieras pronto a revisar. En cambio, esta es una idea en general. Me gustaría reportar un problema. ¿A quién? No sabemos quién se va a hacer cargo del departamento de tecnología, ¿verdad? Entonces, podemos poner en medio de ambas estructuras, pero siempre va, aquí va el tú. Entonces, digamos que cuando nos refiriéramos a alguien, se, claro. Un pronombre, digamos, iría antes el pronombre y por último el tú. Sí, por ejemplo, exactamente. I would like he... Exacto. Y tú. Ajá. Por ejemplo, dicen ustedes, tengo una pregunta. I have a question. ¿Quién le gustaría que le responda de la clase? Tengo una pregunta. ¿Quién quieren que dé respuesta a esa pregunta? Me gustaría. YouTube. Muy bien. Franco. YouTube. Ah, vaya. Me gustaría que tú o la teacher responda la pregunta, la respuesta. I would like Franco. I would like to answer the question. Me gustaría que él, ¿sí? Estoy siendo específica. Pero si yo le digo, clase, tengo una pregunta. I would like to answer the question. Alguien dice entonces, yo quiero responder. ¿Sí? Ya es una expresión diferente. Quiero que Franco responda. Pero si viene de parte de Franco y él me dice, yo la quiero responder, me gustaría responderla. I would like to
answer the questions. Directo, indirecto. ¿Sí? Okay. Si yo digo específicamente quién tiene que responderla, hago mención con un pronombre o con un nombre. Pero si la persona es la que está diciendo, yo quiero responderla, I would like to answer the question. Sí, ambas son, ¿cómo les digo? Una solicitud y la otra es, esta, la número uno, es una solicitud, quiero que lo haga. ¿Y esta qué sería? Ya no es una solicitud. Quizás sí, pero un poco más indirecta. Yo quiero responderla. No quiero responder. Yo quiero responderla. Es una solicitud, pero ya más indirecta. ¿Okay? La primera es una solicitud directa. Soy específica, ¿quién lo va a hacer? La segunda, la persona se ofrece. Claro, hace una solicitud, yo quisiera responderla. También es una solicitud, pero es indirecta. That's it. Vean el ejemplo. Lo mismo acá. Quiero reportar un problema. ¿A quién? Tal departamento, a nadie en específico. Quiero que tú vengas a revisarla. ¿Por qué? Porque está teniendo la conversación con Mike. Entonces ahora sí, ya puede dirigirse a esta persona en específico. Okay. Algo así funciona. Vamos a dar ejemplos para que vean. ¿Qué tipo de contextos podríamos utilizar? Whenever we visit some places, we interact with people that probably we are not familiar to, or we are not confident of speaking to those ones, right? Si voy a un lugar, no le tengo confianza a la persona. No la conozco, es un alto rango tal vez, un supervisor, my boss. No puedo llegar y hacer una solicitud tan directa. ¿Por qué? Porque podría tomarse como una informalidad o una falta de respeto incluso, ¿sí? So what are we going to use? The use of would like. O en la forma corta, I like, I would like to, I like to, se usa para expresar un deseo o, espérense, aquí vamos a borrar esto. Let me see. A wish or desire. Siempre la estructura would like es seguida de esta forma, el to. Ya vimos que sí podemos separarlo, pero siempre necesita ir las tres palabras en una misma oración para expresar un deseo, un anhelo, ¿verdad? Si vamos, digamos, a un restaurante, viene el mesero, the servers come, he or she is going to ask me these questions. Hey, what do you want to drink? But this is very informal. I don't know this guy or this girl who is asking me the questions. La forma bien básica, bien común e informal. ¿Qué quieres tomar? Se puede tomar como algo bien pesado. ¿Cómo que qué quiero tomar? Oh, no. Hagámoslo más amable. What would you like to drink? ¿Qué te gustaría tomar? ¿Sí? ¿Ven la diferencia? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué te gustaría tomar? Do you want to come with us? ¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres venir con nosotros? No, ¿verdad? Would you like to come with us? ¿Te gustaría venir con nosotros? Formal. ¿Qué quieres tomar? I want a cup of tea. I would like a cup of tea. It's more polite. He wants to join the sales team. Él quiere unirse al departamento de ventas. Es como una imposición. Quiere
¿Sí o no? ¿Ok? Aunque ustedes quieran o no, él quiere unirse. No. A él le gustaría. He would like to join the sales team. Le gustaría permanecer o ser parte de ese grupo. Vamos a celebrar tu cumpleaños. I don't want to have a cake. Yo no quiero un pastel. You know, I would not like to have a cake. No me gustaría pastel. Ah, tal vez pizza esta vez. ¿Sí? Ven la manera más amable. Si no, acá se puede tomar como un desprecio, una imposición. I don't want to have a cake. I would not like to have a cake. No me gustaría tener pastel. Ya comí ayer. I wouldn't like to have a cake. I would like to have pizza. ¿Okay? Entonces, si comparan, hay formas más directas. Yo las tomaría como pesadas. Es la forma natural o regular de decirlas. A una manera más amable. ¿Cuál es la diferencia entonces? La formalidad. El would like le aporta cierta formalidad a la solicitud. ¿Por qué lo hago? I was mentioning before. Most of the time, whenever we talk to somebody, probably this person is on a different position in the company. Probably I don't know this people or this man, this girl I am talking to, or probably I am not confident with them. ¿Sí? Pueden haber tres razones por las que yo hago solicitudes más amables. No los conozco, tienen una posición mayor en mi empresa, o porque no tengo ese cierto grado de confianza. Claro, a mis amigos, ¿será que les puedo preguntar, hey, what do you want to drink? ¿Qué quieres tomar? Do you want to come with us? ¿Sí o no? ¿Podríamos consultar esto a sus amigos, a sus familiares probablemente? ¿Yes? ¿O no? ¿Qué piensan de estas dos? ¿Sí? What do you want to drink? Do you want to come with us? Yes, right? Yes. Pero si estoy hablando con mi jefe, ¿qué puedo ocupar? Más formalidad, ¿verdad? What would you like to drink, boss? ¿Qué le gustaría tomar, jefe? Would you like to come with us? Vamos a celebrar el cumpleaños de alguien del equipo. ¿Le gustaría unirse o venir con nosotros? Ah, más formal la solicitud. ¿Sí? ¿Se comprende entonces formalidad versus informalidad? Yes or no? Yes? Or not? Don't you worry, vamos a pausar un ratito because I need to check the attendance list. 6 a 8. Aquí estamos. Today is Wednesday, June the 21st. Estamos. Please, remember you need to say here or present and to have your camera on as possible. Here we go. Están, chicos. Ana, Consuelo, Amaya. Present, teacher. Okay, Ana, Brian, Alexis, Ramírez. Present, teacher. Okay, Brian, Karen, Beatriz, Castillo. Present. Okay, Karen, Denise, Nadina, Enríquez. Present. Excellent. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Right. Aquí vamos. Fátima Marisela Flores. Present, teacher. Okay, Fátima. Gabriela Margarita Vázquez. Present, teacher. Okay. Henry Luis Castro. Present, Mrs. All right, thank you. José Antonio Ramos.
Present, teacher. Okay, Antonio, thank you. Jose Edwin Valle Franco. Present. All right, thank you. Kevin Stanley Ayala. Is Kevin in the class? Mario Arnoldo Salazar Murcia. Present, teacher. All right. Paulina Olimpia Peña. Present, teacher. All right. Rafael Arturo Morales. Is Rafael in the class today? Ruth Margot Benitez. Present, teacher. Okay. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. Okay, Sonia. Walter Manuel Reyes. Present, teacher. Okay, Walter. And Yesenia Yamilet Portillo. Present, teacher. Okay, todos presentes en la clase. Solo estoy dudando de quién no me respondió. Rafael, right? Is he in the class today? Let me look for him. I guess he's not right. Vaya, formalidad versus informalidad. ¿Se recuerdan que vimos en una de las clases, previous classes, el uso de, le llamábamos los commands? Cuando alguien me pedía hacer algo, pero yo no tenía opción de si lo quería hacer o no. Teníamos varios ejemplos de esos. For example, quiero ver, vámonos a la clase. ¿Qué clase era? What class was this? Quiero que se acuerden de este tema en específico. Los commands, in which we were expressing orders. Expresábamos cierto tipo de obligaciones o instrucciones de parte de nuestro jefe. ¿Se acuerdan de esta parte más que todo? Yes. This one. Let me show you which ones. Estas. Ciertas órdenes que nos dan algunas personas en nuestro trabajo. Clean up. Come on time. Don't come late. Don't run. Hey, don't sleep. Tidy up your area of work. Drink water. Pay attention. Go to the meeting. Hey, finish your work. Don't eat in your area of work. Don't sleep. ¿Cómo tomamos este tipo de indicaciones? ¿Será que me lo piden amablemente que no lo haga o que lo haga? Es que el aceite me va a helar. Es cierto tipo de... ¿Sí? ¿Será entonces una obligación o algo que tengo o que no tengo que hacer? ¿Sí? ¿Es opcional o no? ¿Cómo toman ese tipo de petición? Clean up, come on time. Una obligación. Es obligatorio, ¿verdad? Obligatorio. Entonces, ¿cómo le pediría a alguien amablemente que limpie? ¿Cómo le diría a alguien amablemente que venga a tiempo? ¿Cómo le digo a alguien, hey, por favor, no vengas tarde? No corras, no te duermas. Good light. ¿Con qué uso? ¿Con qué estructura? Yes. Would like to. Con el would like to. Ya al final vamos a hacer peticiones, solicitudes. Teacher, ¿y abreviado manera, cómo sería? Would like to. La para, para pregunta no se pone en corto. Para respuesta sí. Si es el sujeto. Y el would se reduce a una D. Bien. Sujeto. El would se reduce a esto. You like. Like to. She'd like to. I'd like to. P
Pero en forma interrogativa. She liked you. Okay, but demos solo un ejemplo. Ya le voy a poner otro contexto. Me gustaría que limpies tu área de trabajo. Pongámoslo como una imposición. Dice ahí, tidy. Tidy up your area of work. ¿Sí? Mi jefe viene aquí y me pide que limpie. ¿Pero qué si es un compañero? Un compañero de trabajo que me está pidiendo que limpie el área de trabajo. ¿Será que puede venir y me manda? ¿Sí o no? No. No, ¿qué pasaría si alguien viene y me da esa orden? What would happen? Tendría que ser un consejo. ¿Y cómo lo hago como consejo? Ah, ya vamos bajándole el tono, ¿verdad? Un poco más amables. Es que no podemos ser rudos tampoco. Ahí estamos. Aunque la actitud que uno tomaría sería como ruda, pero no tendríamos que hacerlo. Hey, tidy up your area of work. Ah, me estás mandando. No, no sos mi jefe, decimos. Ni que fueras mi mamá, dicen algunos. Ok, pidámosle amablemente. Miren, hey, you know, I would like, ¿quién? ¿Quién quiere que lo haga? Tú, I would like you to tidy up your area of work. ¿Ven cómo cambió totalmente? Me gustaría que limpiaras tu área de trabajo. Y es como un consejo. Esta es una solicitud para consejos. Ocupamos otra estructura. You could, tú podrías limpiar tu área de trabajo. Pero ahorita solo vemos solicitudes. ¿Sí? Me gustaría. ¿Para qué es entonces el uso de would like? Para que no se tome como una orden, algo que tengo que hacer, no, sino es una solicitud con un tono un poco más amable. ¿Okay? ¿Se dio a entender esta parte de la clase? ¿Is it clear now? ¿Yes? ¿Se comprendió por qué usamos el would y por qué no voy a dar una orden directa? ¿Yes? Yes. Vaya. Vámonos entonces a ejemplo de órdenes. Where is it? It's right here. ¿Qué se me hizo? I lost this. ¿Dónde está? Just give me a second. Vamos a buscarles esa diapositiva entonces. ¿Cómo utilizar este tipo de contextos más amables? ¿Qué clase íbamos? Dijimos class number 17. Where is it? Wait. Wait. ¿Qué pasó con esto? Aquí está. Vaya, ya lo encontré, chicos. Se mezclaron por alguna razón las diapositivas. I don't know why. Aquí está. Miren, tengo cuántas son. Revisen acá. ¿Cuántas órdenes tengo por acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 órdenes, ¿sí? ¿De dónde entonces nosotros podríamos, en qué lugares podríamos nosotros decir este tipo de solicitud? Bueno, no solicitud, órdenes. Fill in this form. Bring us some water. Give me your name. Send them an email. Send me some towels. Speak a little louder. Turn off the TV. Switch off your cell phone. Fix my machine. Check the internet connection. ¿Ven la intención que tengo entonces? Todas estas
ya no son solicitudes, sino que son, ¿cómo les llamaríamos? Órdenes, ¿verdad? ¿Será que estoy usando alguna idea o alguna expresión más amable? I am not. Primero, ¿qué vamos a hacer? Identifiquen en qué lugar nosotros podríamos ocupar estas expresiones. Where? ¿Dónde las ocupamos? Fill in this form. ¿Saben qué es una form? What is a form? Fill in this form. ¿Qué será eso? Llena esta. ¿Qué es una form? Yo creo que en el trabajo ocupan esa palabra. Este formulario. Alright. Llena este formulario. ¿En qué lugar podríamos escuchar esa orden? Bueno, esa solicitud. No, in the office. In the office. Where else? ¿Qué otro lugar? En el hospital. Exactly, at the hospital. Where else? In accounting. Where? Ah, okay, in accounting area, probably. You say hospital, accounting department. ¿En qué otro lugar le pueden decir, hey, llena esta solicitud? Fill in this form. En Sertrasen. Yes, right. Some offices, algunas oficinas. O también si van al banco, ¿verdad? If you go to the bank. 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 Yes. Solo por mencionar algunos. Bring us some water. Tráenos agua. ¿A dónde podemos escuchar esa solicitud? Bring us some water. My house. Ok, me parece. Your house. Think about that class. En el avión. Ok. How do you say avión in English? Airplane. Airplane. Una más. In the park. At the park, really? At the park. ¿A quién le pedimos agua en el parque? Tráeme agua. My sister. Ah, okay. Within relative. How about if you go to a restaurant? Yes, right? If you go to a restaurant as well. Primera parte de la actividad. ¿Qué van a hacer ustedes? You will go and talk to your classmates and identify where can we use this type of expressions. Chess, ya les di dos ejemplos. Leo la expresión, la solicitud. ¿Dónde voy a ocupar ese tipo de solicitud? ¿Cuántas van a completar ustedes? As you may see, you have 2, 4, 6, 8. Voy a dar unos pocos minutos para que vayan. Platiquen con sus compañeros y ya van a ver qué vamos a hacer con toda esa solicitud. What are we going to do? Luego, la vamos a convertir de una orden directa a una solicitud más amable. Yes. It's time to practice right now. All right. I am going to open the rooms and we're going to create from 2 to 3 groups. Primera parte del ejercicio. ¿Podría compartir la diapositiva en WhatsApp? Yeah, as of right now, only this. I'm going to send this one, right. Luego toda la diapositiva, don't you worry. So, I'm going to give you just 5 minutes to go and bring that information to the class. Let's go. 5 minutes, go and work right now. Go, please. Where can you use this type of information or expressions? This is what you're going to do. Go, please. Speaking time.
Teacher, aquí en sala principal me voy a quedar yo. Sure, don't you worry, you can stay here. También yo, teacher. All right. How about the rest? Try to go with your classmates as much as possible. I'm still missing some of you. Okay. No lo sé. Es que vamos a poner los lugares en los que se dan esas órdenes. Ya, de las clases. Tampoco tengo clases pasadas. Van a celebrar el día maestro. ¿Sí? Karen. Hola. No te preocupes. No te prendió la cámara. Sí. Sí, sí, es que... All right, remember you only have 5 minutes. Aquí ando, chicos. 5 minutos. ¿No podría explicar, teacher, lo que vamos a hacer? Sure, why not, Gabby? I'm going to do it right away. Vean lo que tengo acá. 6, 10 tipos de órdenes. No las hemos convertido en solicitud, sino todas son unas órdenes, algo que me están imponiendo. ¿En qué lugar puedo escuchar ese tipo de solicitud? Por ejemplo, que me digan, give me your name. ¿Qué lugar? Si yo visito qué lugar, me pueden decir esto. Tranquilízate, mamá. Yes. ¿Qué lugar? Alguien me puede decir, hey, envíales un correo electrónico. Yes. In the workplace. Ah, muy bien. ¿En qué lugar alguien me puede decir, hey, turn off the TV, apaga la televisión? In the house. Piensen en qué lugares posibles pueden escuchar o alguien les puede dar este tipo de orden, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Primera parte, completar acá. Luego, y esa es la que ha enviado el grupo. Es lo mismísimo, solo que le quité esta parte de arriba ahorita. Yeah. Empezamos a trabajar. 5 minutes and then we come back to the main room. Great job. Okay. Gracias. You're welcome. ¿Quién la va a compartir? ¿Algún? ¿Con eso? Cuatro ahí. ¿En algunos restaurantes se lo piden para cuando vas a ordenar? Sí, así para apartar la. No. Ya no va a caber en la línea. Ya caga. No, ya no. Ahí pues, borremos uno de esos. Borremos el universidad. El del trabajo, borremos. No, el de la universidad mejor porque es de escuela. Ah, vale. Ok. Restaurant. Okay. Siguiente. Envíanos un email. En algunas empresas cuando te dicen que te van a contratar y nunca te mandan el email. En celular. En claro. En un email también lo puedes enviar por el medio del teléfono. A ver. En un ciber también puede. También un email. En el trabajo podría ser. ¿Alguno? Ajá. También. En el trabajo, sí. ¿En la computadora? ¿Dónde más? ¿Cómo es? Send an email. ¿Cómo enviar? Enviar el email.
Envíales un email. Pero eso no entiendo yo, ¿te lo van a enviar a vos o nosotros lo vamos a enviar a ellos? Prácticamente nosotros les enviaríamos. Porque igual le puedes en cualquier lugar, o con el teléfono, agarrar el teléfono y lo mandas. A ver, lo voy a googlear ahorita. Pero yo creo que sendes un email, eso quiere decir envíales. Send them email. Envíales un correo electrónico. Envíales un mensaje, envíales un correo. Vaya, pues puedes de cualquier lugar. En todos lados. Entonces vamos a ponerle. Any place. Muchos lados. ¿A dónde lo pusiste? Entonces, any place. Ah, muchos lugares. Any place. Y la otra, no, pero no podemos poner eso. Eso le pusiéramos a todos. Hay que pensar. No, está bien eso, porque si en cualquier lugar lo puedes mandar, o sea, no hay lugar específico como para mandar eso. Entonces, conexión a internet. Ah, puede ser en Word. En el teléfono. En la casa. House también. El teléfono nos dice comprobar la conexión a internet. No nos dice, pero ahí nos aparece en la pantalla. Ya, bueno. Sería House Work. House Work. Ah, solo ahí, ¿verdad? Y en la University. Ah, también puede ser. Y ahí estamos. Will you finish? Finish. You finish. All right. Interesting information. So you can come back to the main room. I'm going to check on your classmates. Okay. Great job. Hello. Did you finish? Yes. Hello, teacher. You did? Really? That was very fast. Fast and full. You're fast and furious and hungry, right? Chicos, vámonos a la sala principal entonces. Tengo dos grupos pendientes. I'm going to be there just in a while, okay? Keep on working. Yes, we can. En el hospital. En el hospital, ¿eh? ¡Cállate, hombre! Solamente. No, don't you worry. Who's that? Is that your cat? Es que el gato molesta. Don't you worry. Don't worry. Did you finish? La otra, dos no faltan. Okay, go please. Keep on working. Fix my machine. Sí. Arreglar mi máquina. Where can you listen to that? Huh? At work, at my workplace. ¿De qué? Okay, keep on working. Exactly. Hola. Hey guys, did you finish in this group? No. Not really, okay. Cuando terminen me avisan para traer a los compañeros. Okay. Yes, yeah, tell me. El siguiente dice apagar la televisión. Turn off the TV. Turn off the TV. Turn off the TV. Exactly. Sí, en el motor. House,
En el hotel. Too much information, dicen. Mucha información. Se da risa. Hay una no, yo he escuchado que así dicen. Ah, en la televisión, no, pues en las movies lo ven. Okay. En la guardería. Ajá, es verdad. How do you say guardería? No es guard. They care. They, de día, I care, de cuidar. They care. Kindergarten. Eso es kinder, o they care. They care. Kindergarten. Ya está. Your cell phone. La siguiente es your cell phone. Pagar el celular. En el banco. En el banco, sí. In a bank. At the bank. Bank. Or. En el banco. In the conference. En el juzgado. No sé dónde más. ¿Algo otro? ¿No entendí? En la clase. Sí. Hola. Hola. Ya no le escucho. Ah, sí, tiene razón. Solo eso digo que dejemos que no nos va a perder tiempo. La siguiente. Arreglar mi máquina. The world. Como no diste una máquina específica, también podría ser yo a la belleza. Ajá. Did you finish? Yes. Let me bring your classmates back. Comparemos respuestas entonces. Here we go. Classmates are coming. Revisemos qué dicen sus compañeros. Here we go. Okay, I guess you had the time to go, listen to your classmates, and compare. Just let me do something real quick. I'm going to mute you guys. Pongo en silencio un ratitito. And we are going to make comparisons. Todos tuvieron muy buenas respuestas, of course. As you may see, here we have this information. Where are you going to listen to this type of requests?
Bueno, estas no son todavía solicitudes. ¿Qué dijimos que eran estas? Eran orders, right? No las he redactado en forma de petición, ¿no? Son órdenes directas. Yes. I'm two. There we go. Right. Entonces, la primera. Fill in this form. We said that we can listen to this type of instruction whenever you go to an office, a hospital, the accounting department, or the bank. Bring us some water. Tráenos agua. Tráiganos agua. You can listen to this type of instructions whenever you are at home, you are in a flight, in an airplane, whenever you go to the park, and you are asking your family or one member of your family. In the desert. Right. En el desierto. Okay, give me your name. ¿Dónde pueden escuchar esto? Give me your name. In the bank. Right, in the bank. Hay una palabra parecida a desierto, pero era solo diferente. Postre. ¿Cuál es? Postre. Ah, postre. Entonación. Dessert. Postre y desierto. Give me your name. School. Yes, right. School, at the school. Hospital. The hospital. Hospital. En algunas veces, en un restaurant. Yes, right. Whenever you are coming into a restaurant, if they ask you, how many people are you coming with? We are eight. Somos ocho. Okay, give me your name. I have a reservation. Whenever we have a reservation as well. Restaurant. En la ferretería también. Cuando nos piden el nombre para un recibo. Ah, whenever you're... Oh, exactly. Or whenever you know. Cuando reciben una remesa. ¿Han escuchado eso? Hey, can you give me your name? Su nombre, please. Your name. Muchos contextos. Send them an email. Envíales un correo. Send them an email. The office. Course, the office. University. School. Home. Envíales un correo. Probablemente, depende del contexto, ¿no? Send me some towels. Envíame toallas. En hoteles. Whenever you go a hotel. All right. Despite, excellent. In your house. Whenever you go to... River. To a river? Okay. ¿Cómo se dice playa? It's just right here, beach. Beach. Ay. A beauty salon, probably. Salón de belleza. Hey, send some towels. Speak louder. Habla más fuerte. No te escucho. Speak louder. Vamos a reducir en un classroom. Una clase o salón de clases. Classroom. Speak louder. Stadium. Really? Ah, okay. The stadium. Because there is much noise. Hay mucho, mucho ruido. Okay. Hey, speak louder. Whenever you are in the middle of a phone call. Estamos hablando por teléfono también, ¿verdad? Okay. En la cancha de fútbol. Pongámosle entonces todos en una categoría. Noisy places. Lugares ruidosos, ¿sí? Y ahí entran todos. Yes. Turn off the TV. At home, of house. Hotel. You say hotel. What else? That's it, right? Turn off the TV. Switch off your cell phone. Switch off, apágalo. Switch off your cell phone.
At work. The meaning of work. At work. At the bank. At bank. At bank. At bank. Where? Hospital. Hospital. Not really. No creo que en el banco nos digan sí. No. I don't think so. Classroom sometimes, right? The classroom. Yes. The biblioteca. How do you say biblioteca? Library. There we go. Library. Okay, fix my machine. Fix my machine. At work, right? Workshop. At work. Let's give it like that. Check the internet connection. And house. Whenever you are at home, you are at work. Or probably at university. Where else? Cell phone. Ah, el teléfono nos da órdenes, ¿verdad? Hey, check the internet connection. Ya vieron que nos dan órdenes. Ok, vaya. Parte número uno. ¿Qué voy a hacer con toda esta información? No lo voy a hacer una orden. Necesito convertirlo en una request. ¿Sí? Primera parte. Lo puse como algo que no tenga opción. Segunda parte. Ya sabemos el lugar. Si gustan, borremos esta. Columna, let me see, where is it? Aquí está. We're going to delete this one. Borro esta y voy a agregar otra columna en donde todos juntos vamos a convertir esta idea en una solicitud. ¿Sí? ¿Cómo lo hago, clase? Clase número uno lo vamos a hacer ocupando solamente el would like to. Yes. Mañana les voy a explicar, o quizás al final de la clase, this one. Todas las expresiones que puedo hacer, o que puedo usar, perdón, para hacer una solicitud. Puedo usar please, could you please, would you, que es lo que estamos viendo. Can you and would you mind? Hay muchas formas de hacer una petición o solicitud. Ocupemos solo el uso de would. Would like to. O el uso de would. Yes? Ok, ¿cómo quedaría nuestra primera solicitud? Número uno. Pidámosle a alguien que llene esa solicitud. I would like to. Miren, ¿cómo voy a iniciar mi frase? I would like you to fill in this form. ¿Vieron cómo cambió el tono a algo más formal? ¿Sí? Me gustaría que llenaras esta solicitud. Tráenos agua. Vamos, clase. I would like you to bring us some water. ¿Sí? Me gustaría que nos trajeras. Por favor. Dame tu nombre. I would like you to. Give me your name. Imagínense que estamos hablando con alguien de soporte técnico por teléfono en el banco. Hey, give me your name. O give me your credit card. Deme su número de tarjeta de crédito. Claro que no. Si me lo piden así, no. Se lo doy. Si no. I would like you to give me your credit card number. Ah, claro, ahí sí, con gusto. Send them an email. Envíales un correo.
I would like you to send them an email. Ah, okay. Imaginemos este contexto. Your supervisor. Tienen una incapacidad ustedes y la están reportando a su supervisor. Pero el supervisor les pide enviarles un correo a los de recursos humanos. Send them an email. I would like you to send them an email. Me gustaría que les enviaras un correo informándoles a ellos también. Send me some towels. I would like you to send me some towels. Hey, speak a little louder. I would like you to speak a little louder. Y ya no lo tomamos como una ofensa, tal vez. Habla más fuerte. No, podrías hablar más fuerte. Turn off the TV. I would like to turn off the TV. TV, como es una abreviación, igual aquí lo pongo con puntuación de TV. Switch off your cell phone. I would like you to. Switch off your cell phone. ¿Sí? Me gustaría que apagaras el teléfono. Fix my machine. I would like you to. Fix my machine. Yes. Check the internet connection. I would like you to. Check the internet connection. To check the internet. Connection. Y ahí está entonces. Lo convertí de algo. Llega mal el volumen de los gritones. Que eso. No puedo cambiar a una solicitud. ¿Sí? ¿Vieron cómo cambió el tono de la solicitud? Yes. Cambia totalmente. Por eso es que se le llama polite request. Si quieren, acá las cambiamos. Esta ya es una polite request, una solicitud amable. ¿Y esta qué es entonces? Las primeras, ¿qué son entonces? Órdenes. Órdenes. ¿Cómo las llamamos estas? Órdenes. Podemos ponerle order o ¿qué más? Pero es que tenían otro nombre. What is the name of these ones? Son solicitudes. Let me find out about this. ¿Cómo decíamos que se llamaban estas? Obligaciones. Obligations, right? Mm-hmm. Muy bien. Obligations. Ahí está. ¿Ven cómo cambia entonces el tono de una obligación a una solicitud? Yes. There we go. Y si me preguntan, me gustaría que llenes esta solicitud. Claro, ahí sí es opcional. Si quiero la lleno, si no, pues no lo hago. En cambio, si es una obligación, no hay opción. I need to do it. But if someone... Yes, I'm going to send it right now. Yes. There we go. Bye. Let me stop sharing for a moment. Ahora lo llevo a la primera diapositiva que vimos con todas las órdenes y quiero que me las conviertan a solicitudes más amables. Yes, polite requests. Va a ser uno de nuestros speaking practice right now. Creo que son dos diapositivas que les voy a enviar. Uno con toda la información de los lugares, okay? The information about the places in which we can listen to those type of instructions. Y la segunda es sobre las formas más amables. All right, there we go. Preguntas hasta este momento, clase. Questions about this. Comments.
Ahí van tres diapositivas. Yes. ¿Algún comentario de lo que estamos haciendo? ¿Va quedando claro? Is it clear? Or not? Está claro, está bastante claro. Yes. Perfect. Esta es la primera parte. Let's go, please. Indicaciones, era la palabra instructions. Y es esta parte en específico. Vamos, clase, convirtamos este tipo de indicaciones a una solicitud más amable. Go, please. Don't smoke. Solicitémosle a alguien que no fume en esta área, en este lugar donde me encuentro. Don't smoke. I would like you to don't smoke. Ajá. Don't take pictures. I would like you to don't take pictures. Uh-huh. Vamos a hacer una observación. Siempre que algo es negativo, quiero que se fijen en algo. Este es el uso de un auxiliar, el auxiliar do más el not. ¿Sí? Le vamos a quitar entonces el auxiliar. Les muestro cómo va a quedar una solicitud en negativo. Me gustaría que no hagas esto. I would like you not to sería. Me gustaría que no hagas. Vamos a dejar de compartir. Let me take this one. Los... Negativo de. Aquí está. Para que vean que también hay solicitudes, no solo en afirmativo. Me gustaría que hagas esto. No, me gusta, quisiera que no hagas esto. Yes. Aquí está el mismo ejemplo. Here we go. Let me see. It's right here. Negativos, ¿sí? Órdenes. No fumes. ¿Cómo le decimos a la persona? Me gustaría que no fumes en este lugar. Usamos el I would like you. Y le voy a agregar aquí la negación. I would like you not to. Not to. Porque le digo que no quiero que lo haga. Se le quita el tú. I would like you. Ah, no. El tú siempre está. Si pongo el tú, es que quiero que lo haga. Si le pongo el not to, quiero que lo haga. I would like you not to. Verbo smoke. ¿Sí? Entonces no hay don't. No, porque el don't es un verbo auxiliar. ¿Sí? Quito el verbo auxiliar y solo me queda el not. Mm-hmm. Pero como mi estructura necesita llevar el to. I would like you not take a picture. Vamos a la número dos. Me gustaría, en el banco le dice, quisiera que no tomen fotos. Vamos, redactemos con el verbo. I would like you not to. I would like you not to. Take pictures. Muy bien, clase. Take pictures. No quiero que comas en clase. I would like you not to eat. En clase. En el trabajo, dije, en el transfer work. Eat at work. At work. No sé por qué dije. Más comemos. Es que si nos dan una prohibición, más lo hacemos. Dice. No quiero que escuches música. I would like you not to listen to music. Bien, listen to music. In the world. Okay. Esa va para la English class. I would like you to. Ay, pero esa es afirmativa. Les digo, no quiero que mantengan orden en la clase.
No, ¿verdad? Quiero que hagan lo opuesto. ¿Qué sería? I would like you to keep order in class. No quiero que se preocupen. Me gustaría que no se preocupen. I would like you not to worry. No quiero que lloren. Me gustaría que no lloren. Qué bonito. I would like you not to. I would like you to not to no cry. Cry for me. Me gustaría que no olviden. For me, okay. No lloremos por Henry. I would like you not to forget me. Forget Henry. Quiero que olvidemos a Henry, okay. Pongámoslo ahí. No quiero que se vayan. Me gustaría que no se vayan. I would like you not to go. Please don't go. Please don't go. Ahí va Henry. I would like you not to to go. Muy bien. Entonces tenemos esta forma de también pedir a alguien. Solo aquí creo que esta es la única afirmativa, ¿verdad? Si gustan, la quitamos para que no nos vayamos a confundir. ¿Listo? También les voy a compartir esto. Muchas veces hago solicitudes. Yo no quiero que hagas esto. No solo quiero que hagas, sino I don't need you to. No quiero que hagas esto. No necesito que lo hagas. Entonces, lo único que va a variar es el uso del not. ¿Sí? ¿Ok? Preguntas de eso. Questions about this. Negative statements. By using a request. Yo, si fuera en tercera persona que lo pidiera, no se puede o sí puede. Sí. Aquí es donde varía. Me gustaría que él o ella no lo haga. Y no cambie el verbo ni nada. No, solo el sujeto. Me gustaría que mi quién. ¿Quién queremos que I no? I would like him not to smoke. I would like him. Que él no to smoke. Que él no. No, pero es que no puede ser. I would like him. No puede ser. Him. Me gustaría I'd que like. Él. His o him? Him. Que él no. Him. Don't you worry. I would like him. Would like him not to. I would like she. I would like us. But ya vamos a ver el uso de otros sujetos. ¿Será que surgen esas dudas con otros sujetos? ¿Sí? Yes. Porque hasta ahorita hemos hecho más que todo peticiones directas hacia una persona. No hemos hecho grupal, no hemos hecho para tercera persona. ¿Sí? ¿Nos interesa también ese contenido? Yes. Yes, yes. Yeah. Tenemos ejemplos, pues. Don't you worry. Here yes, we of go. Course. Yes, of course. Vamos a tomar nueva captura. Vale, enviamos esto ahorita al grupo. Here we go. Ok, ¿qué pasa entonces si quiero que alguien, una tercera persona, no haga algo o que haga algo? ¿Cuál sería la estructura? ¿En qué varía? El you. El you. Fíjense que en inglés tenemos varios tipos de sujetos. ¿Sí? Puedo expresar un sujeto con un pronombre o con un nombre, ¿verdad? ¿Cuáles son los pronombres? The personal pronouns. ¿Qué tipo de pronombre I, personal? I. You. Mm-hmm. You. We. We. She. Continuemos. She. Mm-hmm. They. Chicos, con seguridad, sin miedo al éxito, vamos. I, you. He, she, it. She.
We and they. Miren, acabo de buscar esta información. No solo esos existen. Tengo muchos tipos de pronombres. ¿Qué otro tipo de pronombres conocen? Solo esos conocen. Her. No. Sí. ¿Qué tipo de pronombres es? Busca esta picture. En inglés tenemos pronombres que me sirven como un sujeto. Tengo pronombres que me sirven como un objeto. Pronombres que son posesivos. Pronombres que son reflexivos y aquellos que ocupo como adjetivos. ¿Por qué les explico todo esto? Vale, aquí está la picture. Creo que esta queda muy bien. Aquí está. Let me show you this one. Ya que nos metimos a esto, vamos a hablar de esto. Look. Si se fijan, los pronombres personales o los subject pronouns. ¿Hoy sí ya lo vieron? Do you see it? Yes. Ok, muy bien. Casi siempre. I don't see. You don't see it, Henry? Probably in a while. Just wait for a moment and you will see it. Okay? Most of the frozen screen. I want you to report a frozen screen. Casi siempre nos referimos a los pronombres solo con los pronombres que me sirven como el sujeto de la oración. Pero no, también tengo el tipo de pronombres que lo voy a ubicar al final de la oración, que le llamo object pronoun. Aquellos pronombres, que sí es cierto que siguen siendo pronombres, pero los uso como unos adjetivos para demostrar posesión. Tengo aquellos pronombres que también son reflexivos. Cuando yo quiero hablar sobre algo o hago una solicitud para que otra persona lo haga, voy a ocupar estos. I want him. Let me see. Se llaman los pronombres. Se los voy a enviar solamente a... Wait a minute. Sí, esto sí no lo tenía a la mano, por eso nos va a tomar un poquito. Let me see. Him and her. Está. Los object pronouns. Estos. Esta es la imagen que más se acopla a lo que estamos hablando. Just give me a moment. Sí, ya les mostré que hay diferentes tipos de pronombres, ¿verdad? Basémonos en estos. Los pronombres que me sirven como un objeto. ¿Y qué es un objeto? Ahorita les doy un ejemplo que es un objeto o a qué parte de la oración yo le llamo un objeto. Comparemos los pronombres personales, sustituyen a un nombre con aquellos que me sirven como un objeto y que se ubican ¿a dónde? Al final de la oración. ¿Ok? Revisemos un ejemplo. Can you help me? ¿Podrías ayudarme? Can you help me? ¿A quién quiero que ayuden? ¿A? ¿A mí? Can I help you? ¿Te puedo ayudar? ¿A quién quieren? ¿O a quién estamos ofreciendo esa ayuda? ¿Hacia? Sí. ¿Alguien más? A alguien más. En una oración,
Cuando la tengo en forma afirmativa, puedo fácilmente identificar pronombre que me sirve como sujeto. ¿Y quién va a ser el objeto entonces? Aquel que recibe la acción del verbo. Revisemos esta. ¿Quién es el sujeto acá? I. Es un pronombre. Yo. ¿Quién es el verbo? Need. Need. ¿Y esto qué sería? Complemento. Revisemos esta otra. ¿Quién es el sujeto? Me. Can you. Can you. ¿Cuál es el, la acción o el verbo? Okay, help. ¿Sobre quién recae la acción o quién va a recibir la ayuda? Me. Yo. Me. Entonces ya no puedo ocupar. Entonces ya no puedo ocupar. Ya no se escucha. Vaya, hoy sí, ya me escuchan. El pronombre que actúa como objeto es aquella persona que recibe la acción. ¿Sí? ¿A quién vamos a ayudar? ¿O sobre quién recae esa ayuda? Sobre el objeto. ¿Miren? Y entonces estos pronombres que se ubican al final de la oración le llamo objetos. Object pronouns. ¿Sí? ¿Cuáles son los object pronouns? Me, you, que es similar a este. ¿Ya vieron? Him, her, it, que es el mismísimo o se redacta igual, us and them. Entonces, cuando yo decía en mi solicitud, I would like you. Ya no me estaba refiriendo este you como un subject pronoun, sino que lo estaba utilizando como un object pronoun. ¿Por qué? El verbo principal es el verbo like. Me gustaría que quién, que esta persona, I would like you to help me. Me gustaría que me ayudes. Entonces, si quiero decir me gustaría que ella me ayude, lo redacto como I would like her. To help me. ¿Sí? ¿Por qué no puedo ocupar entonces she? Porque está en medio de la oración. La acción del verbo recae sobre otra persona. Ella. Este es el subject pronoun. Este segundo sujeto que tengo en la oración. Es un object pronoun. Entonces, sería incorrecto si digo esto. I would like she to help me. Necesito redactar el mismo sujeto, pero esta vez como un objeto. I would like her to help me. ¿Sí? No se preocupen que vamos a dar quizás una explicación un poquito más clara y repetir todo esto en la clase de mañana. Pero si hablamos de terceras personas, esa es la razón por la que yo cambio esta palabrita, este sujeto. Him to help me. ¿Sí? Porque este sujeto ya actúa como otra pieza, otra parte de la oración, como un objeto, ya no como un sujeto principal o un sujeto al inicio de la oración. ¿Yes, class? Vaya, paremos por acá. Para no generar un poco más de información y que nos quedemos como una idea inconclusa, ¿sí? Mañana entonces veo la necesidad de traer ejercicios con la tercera persona o
con la forma plural, ¿verdad? ¿Qué más necesitan que traigamos mañana? What else? Yes. Explicar nuevamente eso, ¿verdad? Yes. Los tipos de sujetos, tal vez. Yes. Eso. Vale, entonces para mañana nos enfocamos en uno. Aprender a hacer solicitudes con two, y con tres formas más. Aprender a hacer solicitudes para que otras personas lo hagan. ¿Okay? Eso vamos a hacer. Thank you, class, for coming tonight. It was a very nice class. But we're going to stop here and we're going to continue tomorrow. Thank you. Vayan a la plataforma, completen, si es posible, ya la unidad número 4. Thank you so much for coming tonight. Let's continue tomorrow. Thank you, teacher. Bye. Bye bye. Have a good night. See you. Good night. Excuse me.